hermano nos acompaña. Vamos a estar el día de mañana, el próximo viernes, en Mazatlán, Teatro Agotado, las dos funciones. Ayer estuvimos en Culiacán con nuestras primeras entradas y aquí estamos a punto de agotar ya también. Está muy bien, fantástico, adaptado por el señor Varela, que es un talentoso y genial de sus cosas. Y cada quien ha hecho una aportación pequeña y creo que nos ha dado permiso el director de explayarnos. Nos hemos divertido muchísimo. ¿Qué hecho sobre la? Se ha divertido más. Está muy divertida la obra. Tantas estrellas, tantas primeras actrices, para mí ha sido un regalo, si puedo hablar de mí en primera persona, una bendición poder compartir el escenario, porque sí me ha tocado estar en obras muy buenas, me ha tocado trabajar muchísimas veces con Gabriel Varela, que lo respeto como productor a más no poder, y bueno, como director también, pero sí es una bendición poder estar en el escenario con grandes actrices y con tan buenas personas. Son todas unas super mujeres, guerreras, luchadoras, buenas personas, buenas actrices. Creo que es difícil poder trabajar con gente, que tener la suerte de trabajar con gente tan talentosa y tan personas. A Nuevo Laredo, vamos a estar el sábado 21 en Nuevo Laredo, también ya a punto de agotar el teatro. Vamos a estar en Piedras Negras el domingo, el lunes en Ciudad Acuña, el martes en Tampico, en Matamoros, perdón. Sí, luego vamos a Tampico, de ahí nos vamos a Guadalajara. Vamos a estar en el Teatro Diana, el día 28, Guadalajara, Hermosillo, Guaymas, Los Mochis, luego Zacatecas, Durango, Villahermosa, Mérida, Cancún, y luego vamos a los Estados Unidos. Ah, vale, entonces. Vamos a estar en Laredo, Texas, vamos a estar en Dallas, estamos anunciados. McAllen. Vamos a estar en San Antonio, en Houston y en la ciudad de Miami. Miami. Vamos a muy buena actriz, y aquí está, como no se arregló para la conferencia, no quiere salir, que es Lucero Rojas, sí. Hija del Caballo Rojas. ¿Cómo está? ¿Cómo es asistente de dirección? Es asistente de dirección, de producción, y además es un personaje muy gracioso. Y todas tienen momentos estelares maravillosos. Aida está fantástica. Sí, la procuradora. La procuradora. Y nace una norteña tremenda. Es una abogada deportista. Mi mejor amiga. Y mi socia. Es una obra, aparte de ser una obra de enredos, es una mezcla muy, muy interesante que hizo Gabriel Varela, porque se tocan temas de política, se toca obviamente el tema del engaño, de la corrupción, de que puede haber una muerte, no se sabe si yo mato a alguna de ellas, o ellas me matan a mí, o matamos a otra persona, no hay que vender la trama. Pero fíjate que es una mezcla muy interesante de grandes estrellas, que ustedes están viéndolas aquí, que se reúnen para hacer una cosa, yo pienso, inusitada, porque no nada más es una comedia de enredos, es una comedia que reúne temas interesantes, hasta toca mucho la comedia negra, el tema, ¿verdad?, de la muerte y todo, pero la verdad el humor negro que se maneja aquí es muy interesante, porque no nada más es humor negro, sino que como que es una mezcla diferente, pero que logra...